Fuerzas israelíes aseguran haber matado a unos 1.500 insurgentes de Hamas desde que invadieron su territorio el sábado por la mañana. Israel ronda los 1.008 fallecidos y las autoridades palestinas palestinas. Denuncian a cerca de 830 muertos en los borbateos de Gaza. Hay miles de heridos entre ambas partes. Se conoce que al menos 11 estadounidenses se encuentran entre los fallecidos y un número no determinado está desaparecido. Por su parte, Hamas amenazó con matar uno a uno a las decenas de rehenes que tomó y se llevó la franja de Gaza en respuesta a los ataques aéreos de Israel. Mientras tanto, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, Yahoo dijo que Israel utilizará una fuerza enorme contra Hamas y que los ataques de represalia de los últimos días eran solo el comienzo y con esto han declarado guerra. Estaremos pendientes sobre el desarrollo de esa tragedia.